Bienvenidos a manualidadesconniños.com, episodio 536. ¿Cómo hacer una bolsita para su celular o teléfono? Para este proyecto de manualidades vamos a utilizar tela, aguja e hilo, zipper, tijeras, opcional, pegamento, cinta decorativa e hilo grueso. Acá, como pueden ver, tengo mi zipper ya listo para ser cosido a mi tela, pero antes de esto quiero poner ese hilo grueso por acá para que así sea más fácil el enganchar mi bolsita a mi cartera. Esto es un paso opcional y no tienen que hacerlo, solamente lo estoy haciendo para así facilitar el enganche a mi bolsa. Y aquí, como pueden ver, el zipper se puede abrir y cerrar. Acá tengo un pedazo de tela doblado en dos, como pueden ver, y lo que hice para medir el tamaño de mi teléfono fue poner el celular encima y dejar 2 pulgadas de cada lado y una pulgada en la parte de arriba y una pulgada en la parte de abajo. Cuando se abre la tela, como pueden ver acá, entonces en la parte de abajo no hay que coser. Lo que vamos a hacer primero es tomar nuestro zipper y lo vamos a coser en la parte de la tela que se ve hacia afuera. Vamos a doblar un poquito y luego vamos a poner el zipper y vamos a empezar a coser. Una vez hayamos terminado de coser un lado, entonces vamos a doblar la tela al reverso y vamos a hacer el mismo procedimiento al otro lado de la tela. Y como pueden ver, ya hemos terminado de coser el zipper a la tela. Y lo que vamos a hacer ahora es cerrar en la parte de arriba para que así el zipper pueda cerrar. Cerrar en la parte de arriba, en la esquina en donde el zipper no se cierra. Para que así entonces el zipper no se salga de los dientitos del zipper o la cremallera en sí. Y lo que vamos a hacer luego es coser a cada costado. Vamos a coser el lado izquierdo y el lado derecho de nuestra bolsita. Una vez hayamos cosido la bolsita a cada lado, como pueden ver acá, ya tenemos los dos lados cosidos, entonces vamos a recortar el exceso. Como pueden ver acá, el lado derecho y el lado izquierdo y la parte de arriba donde está el zipper están cosidas. Entonces vamos a poner nuestra bolsita al lado reverso y acomodar la tela, como pueden ver. Y ya aquí hemos terminado de hacer el proyecto. El proyecto es bien fácil, pero a mí me gusta decorar un poquito. Así que lo que vamos a hacer es tomar un poquito de cinta decorativa y le vamos a dar un toque más femenino a la bolsita. Como pueden ver, la bolsita ya está hecha, terminada. Abre y cierra y se puede poner el celular. Y como tiene tela decorativa, no hay necesidad, pero yo quiero darle un toque decorativo acá en la parte de arriba. Así que lo que yo voy a hacer es tomar mi cinta decorativa y la voy a pegar utilizando mi pistola de silicona. No tienen que hacer esto, si quieren pueden también coser la cinta alrededor. Yo estoy haciendo esto porque me toma menos tiempo y es mucho más fácil para mí de hacer. Voy a hacer lo mismo al otro lado y pongo mi cinta por encima. Estoy tapando la costura en sí que yo he hecho a mano, así que no se ve como si fuera cosida la bolsita. Doblo al otro lado y corto el exceso de tela o el exceso de cinta y voy a poner un poquito de pegamento acá también. Luego en la esquina también lo que yo quiero hacer es poner un lacito que he hecho con la misma cinta decorativa que estoy utilizando acá. Entonces ahí se cubre ya en donde hice el empate de las dos cintas. Pongo mi lacito aquí encima y ya aquí tengo mi bolsita lista para el celular.
Y si quieren pueden ver nuestro video anterior en cómo hacer una bolsita para iPhone, si tienen iPhone o iPod. Este tutorial fue un pedido y es cómo hacer bolsita para celulares. Y espero que les haya gustado y que lo disfruten en casa. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.